Hola familia, bienvenidos a este encuentro con Jesús. Hoy es un día muy especial en el que juntos como familia estaremos alabando y orando al Señor. Aparta un lugar especial para este momento. Trata de no tener distractores y disfruta de la presencia de Dios. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Sin temor, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta. Cristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibimos. Buenas noches, los niños y yo queremos orar porque esto se pueda salir pronto, podamos volver a salir, podamos volver a visitar a los familiares, compartir con los amigos
y volver al colegio y a la iglesia. Por eso, ¿qué les parece si hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por dejarnos aquí este tiempo. Y, Señor, ayuda a que el encierro que está aquí se pueda ir y podamos seguir con nuestras vidas como lo hacíamos antes, que nos podamos ver cara a cara, Señor. También ayuda que podamos volver a salir, visitar a nuestros familiares, compartir con nuestros amigos, volver al colegio, volver a la iglesia, Señor. Y te dejamos todo en tus manos. Amén. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias porque nos levantamos en una cama que nos proporcionó descanso, Señor, por el hogar que nos das, por los alimentos que nos proveíste, por la familia, por la salud, por nuestros trabajos, Señor. Por la firme esperanza, Señor, de que un día volverás y todo será perfecto. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Quizás no te podemos ver, quizás no te podemos tocar, Señor. Pero sentimos tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, en todo momento, cuidándonos, Señor. Para ti no hay horarios, para ti no hay momentos de atención, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Y tú siempre quieres estar en comunión y reunido con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Aunque a veces no valoramos esto, aunque a veces lo pasamos por alto, aunque a veces actuamos de maneras erróneas, Señor. Gracias porque tú insistes, Señor. Porque nosotros nos cansamos rápido, Señor. Nosotros nos aburrimos, Señor. Nosotros somos débiles, pero tú no, Señor. Gracias porque tú, un Dios poderoso, eterno, milagroso, Señor, no se cansa de nosotros, sino que siempre está buscando, Señor, mantenernos bien, Señor. Darnos lo mejor, Padre. Lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por que en medio de la situación que estamos viviendo, Señor, como país, como planeta, Señor, tú has sido fiel, Señor, tú has sido soberano, Padre. Y has, en estos momentos de angustia y de incertidumbre, Señor, te has mostrado, Señor, y no nos has abandonado, Señor. Tú nunca nos abandonas, Señor. Tú nunca nos dejas a nuestra suerte, Señor. Tú siempre cuidas de nosotros y estás pendiente de nosotros. Gracias, Padre, por eso. Y gracias también porque te podemos orar. Gracias porque te podemos expresar y poner en tus manos lo que nos aqueja, lo que nos duele. Tú, Señor, siempre nos escuchas y siempre estás dispuesto a darnos aliento, Señor. Padre, permite que en este momento de oración, Señor, podamos abrir nuestros corazones. Podamos ponernos en tus manos, Señor. Podamos confiar en ti, Señor, y expresarnos de manera clara y sincera a ti, Señor. Señor, te queremos pedir, Señor, por la confra, por las familias que integran la confra, Señor. Muy especialmente por ellos, pero también, Señor, por las iglesias del mundo que se congregan ante ti, Señor. Por las personas del mundo que ponen su fe en ti, Señor. Y también te oramos, Señor, en esta oportunidad, por las personas que quizás no te conocen, que viven momentos de incertidumbre, y en momentos de desasosiego, y en momentos de dolor muy duros, Señor. Momentos de hambre, de maltrato, de violencia, Señor. De pérdida de trabajo, Señor. Y no te conocen, Señor. Nosotros tenemos nuestra esperanza en ti porque te conocemos. Porque hay una comunidad que nos rodea, Señor. Pero allá afuera mucha gente que no te conoce. Mucha gente que no tiene esperanza, Señor. Permítenos, Señor, ser más obreros y también extender tu palabra y llevar ese mensaje de aliento, de esperanza a otros, Señor. Te pedimos por los líderes de la iglesia, Señor. Te pedimos por nosotros como congregación, Señor. Por nuestras familias, Señor. Porque tengamos momentos de compartir en nuestros hogares, momentos de reflexión, momentos de amor, Señor. Que la falta de dinero, que la falta de trabajo, que lo aburrida que son las clases por Zoom, o lo difícil que es a veces mantener la disciplina en los grupos de oración a través de herramientas virtuales, Señor, no sea obstáculo, Señor, para que tu mensaje llegue a nosotros. Y tampoco sea obstáculo, Señor, para que nuestro corazón se cierre y no te busque, Señor.
Esta es una nueva oportunidad, Señor, para que nos adaptemos y para que entendamos que no importa la situación que estemos pasando, tú no pasarás, Señor. Tú no cambias, tú no fluctúas, Señor. Tú eres único, serás siempre único y serás por siempre, Señor. Y puede que haya pandemia, o puede que haya guerra, Señor, o puede que haya devastación, pero tu palabra seguirá y tú también seguirás, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el que venció la muerte, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Que no perdamos esa esperanza, Señor, que no perdamos ese norte, Señor. Que la depresión, que el encierro, Señor, que el estrés, Señor, no nos separen de ti. Tu palabra lo dice en Romanos, Señor. No hay creación, no hay lugar, no hay entidad espiritual, física, que nos pueda alejar de tu amor, Señor. Y en eso nos aferramos, a eso nos entregamos, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones sean humildes y dispuestos a ti, a orarte, Señor, a no desfallecer, a dar la batalla que tenemos que dar todos los días, porque tú lo viviste, Señor, como lo vivimos ahora nosotros. Y tú no claudicaste, Señor. La batalla es dura, Señor. Nuestra humanidad no nos ayuda, Señor, pero te tenemos a ti, Señor, y con eso es más que suficiente, Señor. Padre, te oramos por las personas que tienen que salir a trabajar, Señor, por los que no pueden quedarse en su casa, Señor. Algunos tenemos que salir a trabajar, tomar transporte público, Señor, y estar expuestos al virus, Señor. Otros son médicos, Señor, y tienen que estar en contacto directo con este virus, Señor. Otras personas son personas que cuidan de otras, como vigilantes, Señor. Otros tienen que salir a trabajar porque si no, no tienen sustento, Señor. Otros salen porque tienen que proveer de comida a otras personas, Señor. A ellos te los encomendamos, Padre. Protégelos de este virus, Señor. Aléjalos, Señor, del mal, del peligro, Señor. Protege también a los viejos, Señor. Tú sabes, todas las personas que están a nuestro alrededor, que amamos, que queremos, que están en una edad de riesgo, Señor. Y ellos han tenido que estar muchas veces sin salir en estos 4, 5, 6 meses de sus casas, Señor. Protégelos a ellos también, Señor, que ellos también reciban tu aliento, Padre. A ti, que eres nuestro Dios, ponemos en tus manos a estos familiares, Señor, a los que hace mucho no vemos, que solo nos podemos comunicar con ellos por teléfono, Señor. A ellos se los encomendamos y permite que a través de estas llamadas también sientan el amor que les tenemos, el amor que tú les quieres transmitir a través de nosotros, Señor. Padre, a ti nos entregamos, Señor. Y te entregamos también a los nuestros, pero también a las personas que quizás no conocemos. Te oramos por nuestros jefes, te oramos por nuestros compañeros de trabajo, por la gente que va a la oficina y que quizás no conocemos, pero que compartimos de alguna manera con ellos, Señor. Y te pedimos también por aquellos que en algún momento nos hicieron daño, Señor. Porque ellos también son tus hijos, Señor. Y como tú nos has perdonado y como tú persistes en amarnos a nosotros, permítenos también orarte en este instante por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que hablan mal de nosotros, por aquellos que nos han ofendido, Señor. Que también podamos perdonar, Señor. Y que de la misma manera te podamos imitar, Padre. Porque a eso somos llamados, a imitarte, Señor. Pero no a decirlo nada más, Señor, sino a actuarlo, Señor. Porque eso debemos hacer, Señor, actuar. El amor no se puede quedar en palabras, el amor se tiene que expresar en acciones, Señor. El amor es una decisión y no puede vender nuestros sentimientos. Que podamos ver no solo a nuestros familiares, amigos, compañeros con amor, sino también al que no conocemos, Señor. Que nuestra actitud sea diferente cada día, Señor. Una actitud de alegría, de esperanza, porque así te lo dice tu palabra, Señor. Vivamos en gozo, vivamos en constante oración y siempre, siempre alegres y agradecidos, Señor, porque estás tú, Señor. Gracias por las cosas materiales que tú nos das, Padre. Gracias infinitas, Señor, por eso. Pero más que nada, gracias porque estás tú, Señor, porque tú eres el amor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú te sacrificaste en la cruz por nosotros, Señor. Y nos has salvado, Señor. Y me salvaste a mí, me salvaste a ella. Nos salvaste a todos los que estamos aquí reunidos hoy orándote, Señor. De manera personal, Señor. Te sacrificaste por cada uno de nosotros. Gracias por ello, porque con ello es suficiente, Señor.
Nuestra vida no depende de un trabajo, nuestra vida no depende del dinero, nuestra vida no depende de una persona, Señor. Y aunque es duro a veces aceptarlo, Señor, es un trabajo de todos los días, pero nuestra vida depende de ti, Señor. A ti te tenemos siempre, Señor. Llévanos a caminar contigo, Señor, a vivir como tú, Señor. Quizás no con un grupo de discípulos recorriendo lugares, Señor, pero sí buscando y dando una palabra de amor a otro, una palabra de consuelo al que lo necesita, Señor. Sirviendo, Señor, en nuestra iglesia, buscando ser ejemplo para otros, Señor. Buscando ser luz en este mundo lleno de oscuridad que cada vez es peor, Señor. Llévanos, Señor, a ser obedientes, Padre. A ser obedientes, Señor, siempre, en todo momento, Señor. Que la obediencia, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos has enseñado, Señor, sea lo que siempre busquemos, Señor. Obedecer sin limitantes. Obedecer en el acto, Señor. Obedecerte a ti, Padre Todopoderoso. Permítenos, Señor, descansar en ti. Tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos dudas, Señor. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? ¿Qué haremos después? ¿Qué comeremos? ¿Cómo trabajaremos, Señor? ¿Cómo será el mundo después? ¿Cómo saldremos? No sé, y qué importa, Señor. Lo que sí importa, Señor, es que tú estás, que tú no cambias y que tú serás para siempre, Señor. Y ese es nuestro Dios, el Dios en quien queremos, el Dios al que amamos y el Dios que nos ama, Señor. En tus manos, Señor, ponemos esta semana, en tus manos ponemos nuestras vidas, las vidas de los que queremos, las vidas de los que no queremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor. Te llamamos milagroso.
pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos como familia, como confra, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Gracias por tu provisión de todas las redes y los medios electrónicos para conectarnos. Gracias, Señor, sobre todo por esta iniciativa que pones en nuestro corazón de unirnos en familia, delante de ti en oración, Señor, a agradecerte, Señor, a agradecerte por este tiempo que tú nos has dado con paz, Señor, con tranquilidad en medio de esta pandemia, Señor. Gracias porque has sido tú el sustento cada día de nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido al tener el privilegio de poder conocerte, Señor, de tener esa sed día a día de conocer más de ti, de ir a tu palabra, Señor, de entender, Señor, tu propósito en cada una de nuestras vidas, Señor, de cada una de nuestras familias, Padre. Señor, hoy venimos delante de ti como pareja, Señor, unidos, orándote, agradeciéndote por cada uno de los miembros de esta familia, Señor, por cada una de las personas que has traído a esta iglesia, en la cual nos has permitido conocerte, Señor, a través de otras personas, a través del amor que tú les das a ellos para conocerte, Señor, y para que sintamos tu amor verdadero, Señor, para que sintamos tu amor fiel, tu amor fraterno, tu amor misericordioso, Señor, bondadoso, Padre amado, a través de cada una de esas personas. Señor, te queremos dar gracias por el techo que nos has regalado, Señor, por un hogar cálido, Señor, y aún en días fríos, Señor, nos permites estar acobijados, Señor, estar bajo un techo, Señor, y cubrirnos de lo externo, Señor. Gracias te damos porque si tenemos o no trabajo, Señor, aún independientemente de eso, tú has proveído día a día en estos tiempos tan difíciles, Señor, en este 2020 que ha sido tan inesperado, pero a la vez que hemos podido ver, palpar y tener mucho más claro cada uno de los milagros que haces en nuestras vidas, Señor, con las personas con las que convivimos, Señor, o aún si estamos viviendo solos, Señor, podemos identificar el milagro que tú haces en nosotros cada día que nos levantamos y tenemos vida, Señor, cada día de nuestras vidas que podemos respirar, que podemos alimentarnos de comida que nos gusta, Señor, que podemos ducharnos, Señor, tener el acceso al agua, Señor, al aire, Padre amado, aún estando dentro de nuestros apartamentos o casas, Señor. Te damos gracias infinitas, Señor, porque tú lo provees absolutamente todo. Y no solo lo material, Señor, sino eres tú quien a través de tu palabra nos has dado la paz, Señor. Nos has dado el gozo de, a pesar de cualquier circunstancia, estás tú con nosotros. Tú nos das la fortaleza, Señor, porque quizás muchos de los que estamos aquí presentes conocemos personas que han sufrido este virus, Señor, incluso puede ser que hayan fallecido, Señor, y te rogamos, Padre amado, que seas tú dándonos esa fortaleza, Señor, que seas tú dándonos ese consuelo, Señor, para reconocer que se haga tu perfecta voluntad en cada una de las vidas de las personas, Señor, que aunque a veces no entendemos, Padre, tu propósito con algunas cosas que permite, Señor, pues Señor, tú tienes los mejores planes para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes todo bajo tu control, Señor. Tú tienes todo para que
nos sintamos agradecidos, Señor, seguros, Señor, debajo de tus brazos, Señor, cuidados y estando siempre delante de ti, Señor, cumpliendo tus promesas, Señor, cumpliendo tus propósitos en nosotros, Padre amado. Hoy, Señor, venimos también delante de ti, Señor. Yo quiero, como esposa, Señor, como madre, para muchas, Señor, ponerte, Señor, en tus manos los tiempos que tenemos con nuestros esposos, Señor, con nuestros hijos, Señor, con nuestros padres, nuestros abuelos, todos los roles que podamos llegar a tener como mujeres, Padre. Pues, Señor, yo te lo quiero entregar, Señor, para que seas tú usándonos, para que seas tú alimentándonos a través de tu palabra como mujeres, Señor, y que seas tú permitiéndonos dar ese amor, esa tranquilidad, esa paz, Señor, que seas tú quien nos dé esa templanza, Señor, para mantener en calma nuestro hogar, para ser sabias, Señor, para poder en cualquier conflicto que se esté presentando día a día, Señor, por malos entendidos, quizás por interpretar malas palabras de las personas con las que convivimos o incluso en videollamadas con nuestro trabajo, Señor, con las personas con las que sea que tengamos que compartir, Señor, que seas tú dándonos esa sabiduría para que nuestras palabras sean calmando el enojo, Señor, para que nuestras palabras sean siempre hablando de ti, Señor, que puedan tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa claridad, Señor, para poder expresar nuestras ideas, esa claridad para poder apaciguar cualquier discusión que se pueda presentar, Señor, porque tú más que nadie sabes que nos has hecho tan diferentes, Señor. En convivencia a veces es difícil, porque los gustos son diferentes, porque las perspectivas son distintas, Señor, pero hoy ponemos delante de ti nuestras palabras como mujeres, Señor, para que seas usándonos y seamos sabias, Padre. Y también, Padre, como dice tu palabra, que nuestras palabras siempre estén avivando lo bueno, Señor, que siempre estén reflejando, Señor, las cosas que tú quieres que nosotros departamos, Señor, que no sean palabras de mal, Señor, que no sean palabras ofensivas, que no sean palabras de juzgar, que no sean palabras, Señor, que sean de fuego, Señor, que ayuden una llama que tú no quieres provocar, Señor, que no permitamos que el patas nos use a través de las palabras para generar discordia, Señor, al contrario. Que nuestras palabras hablen de lo bueno, Señor, que nuestras palabras puedan dar amor de tu amor, dar paz y gozo, Señor, en medio de esta convivencia, que podamos realmente disfrutar, porque muchas veces en tiempos atrás no teníamos esos tiempos para compartir, Señor, quizás no estábamos tan constantemente con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor, con nuestros abuelos, los que viven con abuelos, con nuestros tíos, bueno, con las personas que convivamos, incluso con nuestros roomies. Si es que vivimos con otras personas, no propios de nuestra familia, Padre, pero Señor, permítanos disfrutar estos tiempos, permítanos conocer más a estas personas, permítanos mostrarte más en el altar de nuestro, de cuál es tu amor, de cuál es tu humildad, de cuál es tu bondad, Señor, de cómo eres tú para que te conozcan y traigan, para que como familias podamos crecer en ti, Señor, podamos fortalecer nuestras bases en tu palabra, Padre amado. Y te doy gracias, Señor, por los esposos que nos has dado, Señor. Yo hoy, en representación de las esposas, te quiero dar gracias por ese hombre que nos has puesto al lado, Señor, que nos has puesto en el camino, Señor, que es nuestro complemento perfecto, Señor, que tú les das esa sabiduría para ser la cabeza de nuestro hogar, Señor, que tú les das esa mente, Señor, esas ideas a través de tu palabra, Señor, para poder tener una familia unida, Señor, para poder guiar a esta familia, Señor, para poder criar a nuestros hijos, Señor, para poder ir, Señor, en el centro de tu perfecta voluntad cada día de nuestros días, Padre amado. Te doy gracias por ello, Señor, te los ponemos delante de ti, te rogamos porque los cuides, Señor, porque cada vez que tengan que salir a mercado, recibir algún domicilio, Señor, o tener contacto con otra persona, tú los cuides, Señor, y cuides a todo aquel, Señor. Si no tenemos un esposo, pues cuídanos a nosotros mismos, que tenemos que salir, Señor, a recibir esto para que
tú no permitas que, si no está en tu voluntad, si no es parte de tu plan perfecto, pues, que este virus no llegue a nosotros, Señor, que podamos estar bien de salud, que podamos cuidarnos, Señor, confiados en que tú solo quieres lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros, Señor. Que siempre estemos obedeciendo tu palabra, Señor, que la conozcamos tanto, Señor, que podamos leerla y discernirla y entenderla, que fácilmente podamos saber qué es lo que debemos obedecer, Señor. Que fácilmente podamos reconocer, Señor, cuáles son las actitudes, Señor, cuáles son los pensamientos, Señor, cuáles son esas palabras que tú quieres que estén avivando entre nosotros, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y, Señor, también pongo delante de ti, Señor, las mujeres que quizás tienen alguna enfermedad en este momento, Señor, como madres de hogar, como cabezas de hogar, Señor. Seguramente es mucho más difícil con enfermedades poder atender todos los quehaceres, no solo del hogar, sino seguramente del empleo, Señor, de los hijos, Señor, o de los sobrinos, o con quien sea que cada uno compartamos y convivamos, Padre. Te rogamos porque tú les des sanidad, Señor, porque tú les des esa fuerza que sobrepasa todo entendimiento, que como dice Isaías, Señor, tú nos das esa fuerza porque nosotros confiamos y tenemos fe en ti, de que tú nos darás esas fuerzas sobrehumanas para poder actuar y poder hacer esas actividades que debemos realizar con amor, Señor, y con la mejor disposición. Señor, ponemos delante de ti cada uno de los hogares de esta familia Confla, y que seas siempre tú viviendo y conviviendo con nosotros, tu palabra y tu amor en medio de cada una de nuestras familias. En tu nombre oramos, Padre amado, con acción de gracias. Amén. Amén. Campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para clamar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida.
Venimos delante de ti dándote las gracias por ser ese sumo sacerdote que nos escucha, que sabe, Señor, nuestras necesidades y se compadece de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tenemos ese libre acceso, Señor, al trono de la gracia. Gracias por la libertad y la confianza que podemos tener, Señor, de acercarnos delante de ti, clamar, Señor, a ti y presentarte nuestras necesidades, Señor, lo que nos preocupa, lo que nos carga, pero también, Señor, aquello por lo cual agradecer. Y yo hoy, Padre, agradezco por la juventud de nuestra iglesia, Señor. Gracias por nuestros jóvenes. Gracias por sus corazones que te han conocido, Señor. Que hoy te siguen, Padre. Que hoy te sirven, Señor. Y que son referentes, Señor, para nuestros niños también, Señor. Gracias, Padre, porque la juventud, Señor, de nuestra iglesia en este tiempo, Señor, ha podido llenarse de valor y de confianza, Señor, para continuar, para avanzar, Señor. Pido por ellos, pido para que puedan ser, Señor, esos faros que encienden esa luz, Señor, y iluminan, Señor, el camino de otros para traerlos, Señor, a ti, para que te conozcan, Señor, para que conozcan esa esperanza eterna, esa esperanza que no depende de las circunstancias, Señor, para que ellos puedan ser de testimonio a sus compañeros de la universidad o del colegio, Señor, a sus amigos, Señor, y te puedan, Señor, conocer. Nuestra juventud, Señor, en Colombia te necesita. Necesita conocerte, necesita experimentar esa paz que no da el mundo, esa paz que ofreces tú, que es eterna, que es verdadera, esa paz, Señor, que tú nos has dado. Y yo te pido, Señor, para que nuestros jóvenes puedan ser de ejemplo para ellos, Señor, y los acerquen a ti, Señor, en momentos de pandemia, en momentos de cuarentena por los que estamos viviendo. Ahora, Señor, pido por la salud emocional de nuestra juventud colombiana, Señor. Padre, esa situación que estamos viviendo ha llevado a algunos a la ansiedad, a la incertidumbre, a la depresión, la soledad, Señor, la tristeza y la desesperanza. Y yo te pido de manera especial, Señor, que tú guardes y protejas, Señor, los pensamientos y los sentimientos de nuestra juventud. Que en estos momentos ellos te puedan conocer, aquellos que no te han conocido. Que ellos te puedan ver, Señor, en estos momentos que estamos viviendo en Colombia, Señor, a nivel mundial también. Y sus corazones sean fortalecidos por ti. Que puedan experimentar esa paz que cubre, Señor, que protege sus pensamientos y sus corazones, Señor. Que puedan experimentar esa paz que disipa la preocupación, esa paz que disipa la ansiedad, esa paz que disipa, Señor, la depresión, Señor. Abrázales, Señor, en medio de sus circunstancias, Señor. Y que te vean, Señor, como Agar te vio allí en el desierto, cuando ella creía que había muerto, Señor. Allí, Señor, sus ojos te vieron y ella pudo exclamar: he visto al Dios que me ve, Señor. Que nuestra juventud pueda también, Señor, exclamar que ha visto al Dios que los ve en medio de su necesidad. También pido, Señor, por el cambio que han tenido que experimentar, Señor, en sus universidades, en sus colegios, Señor, la metodología, Señor, que ha cambiado al recibir sus clases, Señor, de lo presencial a lo virtual y todo lo que esto conlleva, Señor, el aumento de trabajos académicos, Señor, también el cansancio, Señor, que lleva a estar conectado, Señor, cierto tiempo, Señor, recibiendo clases. Padre, fortalece sus vidas, Señor. Dales fuerzas cuando faltan, Señor, y dales también la sabiduría para organizar su tiempo de tal manera, Señor, que ellos puedan presentar, Señor, sus responsabilidades académicas a tiempo, Señor. Fortalécelos, Señor, y ayúdales a ser sabios en la toma de decisiones y en el manejo del tiempo que tú en este momento les estás dando, Señor. También pido por las relaciones familiares, con sus padres, con sus hermanos, en estos tiempos que compartimos
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que sea una oportunidad, Señor, para que crezcan en su relación con sus padres y con sus hermanos, Señor. Que sea una oportunidad, Señor, para conocerse, para amarse, Señor, para estar en unidad, Señor, y para conocerte a ti en medio de sus relaciones familiares, Señor. Ayúdales a limar asperezas, Señor. Ayúdales también, Señor, con el carácter, con el temperamento, Señor, para bien, Señor. Que haya perdón, que haya restauración, que haya armonía familiar, Señor. Te lo pedimos. También oro por los jóvenes profesionales, Señor, los que han perdido sus trabajos. Por favor, Padre, yo te pido que les abras puertas, Señor. Es algo imposible, Señor, porque estamos en tiempos muy difíciles en la parte económica, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo te pido, Señor, y clamo a ti pidiendo, Señor, que se abran puertas de ingreso, Señor, para nuestros jóvenes profesionales, aquellos que hasta ahora están saliendo de la universidad y no saben, Señor, cómo conseguir trabajo, también, Señor, clamo por ellos y te pido, Señor, que proveas, Señor, fuentes de trabajo y de ingreso para ellos. También oro por aquellos que se les ha aumentado la carga laboral, Señor, y se sienten cansados, sienten que ya no pueden más, Señor, fortalécelos, ayúdales, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca firme, Señor. Tú eres, Padre, quien renueva nuestras fuerzas cuando ya faltan, Señor. Y pido por aquellos que por el contrario se les han reducido sus trabajos y por lo tanto, Señor, el salario. Provéele, Señor. Tú eres ese Dios que cuidas de las aves y vistes los lirios del campo. Señor, como has cuidado de las aves y has vestido los lirios del campo, Señor, y has provisto, Señor, en cada momento, Señor, que también descansemos, Señor, en quién eres tú, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro pastor, que no nos abandona, Señor, que nos invita a estar en delicados pastos, Señor, y descansar en ti, Señor, descansar en quien eres tú, en tu cuidado, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantener firme nuestra fe en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a verte en cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, a perseverar firme, Señor, sin titubear en nuestra fe, Señor, a permanecer y a mantenernos, Señor. Incluso ayúdanos, Señor, a conocerte y ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos para hablarles a nuestros amigos que aún no te han conocido, Señor, de quién eres tú y de esa esperanza que trasciende lo temporal, que trasciende las circunstancias, Señor. Padre, oro por una juventud que se levante en oración, victoriosa en oración, que persevere en oración a tiempo y fuera de tiempo. Oro por una juventud sabia, Señor, en sus decisiones, Señor, en el manejo del tiempo, en sus relaciones, Señor. Oro por una juventud, Señor, que te ponga a ti por encima de todas otras cosas, que tú seas su prioridad, Señor. Que tú seas, Señor, lo que ellos persigan y en lo que ellos gasten su vida, Señor. Oro por una juventud, Señor, que se levante y que sea sal, Señor, para otros que sienten que lo han perdido todo. Oro por una juventud que se levante, Señor, con un llamado a vivir en esperanza, Señor. Oro por una juventud que mira más allá, Señor, y mira con esperanza, y mira con paciencia, y mira con gozo, y se deleita en quién eres tú, Señor, para ellos. Oro por una juventud, Señor, que te alabe y que te adore en espíritu y en verdad. Oro por una juventud, Señor, que persevere, que te busque, Señor. Oro por una juventud, Señor, que invite a otros a conocerte y que vaya, Señor, por aquellos que te conocieron en un momento y que hoy están alejados de ti, Señor. Gracias por nuestros jóvenes, gracias por lo que has hecho en ellos y gracias por lo que tú seguirás haciendo en ellos. Nuestra juventud está en tus manos, Señor. Los encomiendo bajo tu fiel cuidado, agradecida a ti por cada uno de ellos. Amén.
Bueno, familia, y para terminar este tiempo de oración, quiero compartirles y dejarles con un versículo. Está en Colosenses 4, versículo 2. Dice así: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Es un consejo que el apóstol Pablo nos deja. Pablo se encontraba en la cárcel cuando escribió esta carta a la iglesia de Colosas, y él, en estas recomendaciones prácticas al finalizar el libro, dice y nos dice ahora a nosotros que en momentos de dificultad, todo el tiempo, constantemente, nos dediquemos a la oración. ¿Cómo nos dedicamos a la oración? Perseverando, manteniéndonos, continuando, a tiempo y fuera de tiempo, en momentos donde todo marcha bien, pero también en momentos cuando las cosas se ponen difíciles, perseveremos en oración, mantengámonos firmes en la oración, con una actitud de que, acá Pablo dice, con agradecimiento, en otras versiones con acción de gracias. Así que perseveremos en una oración que le agradece a Dios. La gratitud tiene la facultad de llevarnos a pensar quién es nuestro Dios y qué ha hecho en nuestras vidas, y alabarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, de pandemia, donde la situación se ha puesto un poco complicada, dediquémonos a la oración, perseveremos en ella con acción de gracias, con una actitud de agradecimiento, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un fuerte abrazo, no dejemos de orar. Todo mi ser con lo que yo soy yo. Todo
hemos dado por terminado este tiempo. Recuerda que durante todos estos días puedes seguir orando y alabando al Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo encuentro con Jesús.